Muy buenas puntos seguidores y bienvenidos a Inazuma Eleven Go, Chronostones, Trueno. Y bueno, hoy, bueno, ahora os traigo un vídeo un tanto especial que no es de la historia. La historia seguirá mañana con más vídeos, pero este de por la tarde noche o así, que estará subido a las 8 supongo, va de una cosa distinta. Lo primero que tendréis que hacer es, bueno, voy a hablar sobre las descargas semanales, igual que había en el Go Sombra y Luz. En este juego obviamente también hay, así que vamos allá. Me han dicho que hay un bug en el apartado de descargas, así que espero que no pase. Y si pasa, pues os ayudaré a solucionarlo por si no sabéis cómo se hace. Vale, habrá que ir a extras, supongo. Vamos a cargar. Conexión especial SD. No, entonces esto no es. Modo inalámbrico. Sí, modo inalámbrico yo creo que sí. Aquí está, descarga. Ajá. ¿Quieres conectarte a internet para descargar datos? Sí. Si no se puede, es que está el bug. Pero yo creo que se va a poder, ¿no? Descarga completada. Todos los datos están actualizados. He hecho un vistazo al InaChat. Vale, pues nos ha salido bien. No hay ningún bug. Lo cual está bien. Y qué rápido, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a continuar. Y vamos a mirar solamente el InaChat. Ahora mismo estoy en el santuario. Y inventario. InaChat, aquí. Vamos a ver. Madre mía. Vale, vamos a leer un poco. Nos acabamos de dar cuenta de para qué sirven los datos que se consiguen con contraseñas o con descargas. Afectan a la comunidad Club VIP, eso es todo. Hay un nuevo objeto disponible en la tienda del Instituto Raimon. Y aquí, aviso de jugadores semanal. Arion, ya sabemos dónde van los jugadores que se consiguen mediante las descargas semanales. Sí, aparecen en las comunidades zagales espaciales y zagalas espaciales. Espaciales. Zagalas espaciales y zagales, ¿vale? Zagalas espaciales. ¿Qué os iba a decir? Veterán tiene algo para ti en el Dojo del Raimon. Oneiros. Ya está disponible una carta fichatrón para Mark. Ya está una carta fichatrón disponible para Axel. Tornado de fuego. Tiro vendaval. Serendipity. para dos. Dos es un jugador. Supongo que será el peón ese. El peón negro o blanco. Sí, ¿no? Supongo que será. Golit. Golit. ¿Qué nombres son estos, tío? Insgate. Tengo un empedador número 2. Erwin. Teranis. Madre mía, cuánta gente, ¿no? Olimpe. Hay nuevo, la llave secreta. No sabemos para lo que es. Ya haré un vídeo, supongo. Botas potentes. La gran muralla. Rafael. Azrael. ¿Azrael no era el de los ángeles? Puede ser, ¿eh? Ese es el real, no sé. Sepia. Llave del ático. Esa tiene que ser muy importante. Botas inspiradoras. Aguijón letal. Para Neva. Seneca. Corte mágico. Cruce explosivo. Leopardo ventisca. Madre mía. Delia. Iceberg. Muralla de Atlantis. Dragón ascendente. Chuta ancestral. Mosquito. Amis. Brutus. Nieve. Gemima, ya se han puesto a escribir en el chat estas como quien no quiere la cosa. Martin, Apnus, Finn, Price, Ernest, Lotel, Hilda, Paco. Paco es Tezcat, sí. No, o sí, ¿sabes? No, Echidna, Arritan, Impix. Estos de momento nos las sudan un poco, ¿no? Quiero decir, de verdad son buenos. Hippo, hay uno, Daisy, la de Mario Kart. La de Mario en general. ¡Kick! ¡No puede ser! ¡Kick! No puede ser ese kick. No puede ser ese kick. No puede ser ese kick. Hay que ir al Raimon, ¿no? espérate. Vale, es que supuestamente tengo que ir a la caravana Inazuma. Pero bueno, este vídeo ha sido para mostraros que ya se pueden hacer las descargas semanales. Supongo que haré vídeos de estos más frecuentemente. Los intercalaré con los de la historia, supongo. Y entonces aparecerán escenarios que, si os habéis visto un episodio de ese día, quizás sean escenarios completamente distintos porque yo los vídeos grabo seguido. Pero bueno, ahora estoy en el santuario. Ahora creo que coincide con todo. Si no me falla la memoria, creo que coincide con todo. Y pues nada, estas son las descargas semanales. Ya os he leído absolutamente todo lo que ponen estas perrillas en el InaChat.
De momento no se actualiza nada, así que creo que podéis ir dándole... ¡Oh, un cofre dorado! No tenemos la llave, ¿no? Está cerrado con llave, sí. También había un otro por ahí atrás. Pero bueno, esto aquí leveleando, cosa fina, ¿vale? O sea, es que fijaos, o sea, está ahí el recuperador y está aquí el señor este. Tengo 5.200 puntos de pasión y 5.100 puntos de amistad. La verdad es que cuanta más amistad mejor, así que... Bueno, voy a enseñaros mi nivel, aunque... Sí, qué leches, para que veáis cómo voy al vídeo de mañana. Fey al 17, con lo cual todos los duplicados al 17. Víctor al 14, es el que peor sube, por así decirlo. Arion, el segundo que peor. Y Ricardo y JP. Fijaos la experiencia que necesita Víctor, o sea, es una brutalidad. Pero también es el que... Fijaos, o sea... Arion, bueno, me. Fey y tan me. Pero Víctor, 96 de tiro. Cierto que es por... Las botas esas le suben 9, pero le suben 9, ¿sabes? No le sube 100. Y poquito más, nivel de equipo 16, así que está bien. Y nos vemos mañana en más vídeos de Inazuma. Así que podéis dejar un pequeño like si os ha gustado, comentar, favorito, suscribiros si estáis y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma. Y le vengo Cronstones, Trueno en mi caso, como siempre digo. Y nos vemos mañana con más Inazuma a las 3, como siempre. Y nos vemos allí. Chao, y jugamos al fútbol, recordad.